Hola amigos, ¿qué tal? Soy Luis López y el día de hoy les voy a mostrar en este video paso por paso cómo hacer una mantis sagrada, así como la que están viendo aquí. Vamos a empezar, por supuesto, por los materiales. El alambre que yo uso es alambre de aluminio. Pueden usar cobre si no tienen este tipo de alambre, y el calibre es el calibre 20. Pueden usar calibre 18 o hasta calibre 22. Yo no usaría más grueso del 18 ni más delgado del 22 para que le salga bien. Entonces el 20 es el que queda mejor. Y aquí les voy a mostrar pues las herramientas, que son muy sencillo. Unas pinzas de cortar, las pinzas de punta fina y una cinta de medir o regla, lo que tengan en la mano. Y estas dos cuentas o bolitas, honestamente no hay mucho que decir acerca de esta. Nomás lo único que tienen que ver es que el alambre pueda ir, entrar y salir fácil por el medio de la cuenta. Ahora, por respeto a su tiempo, tengo el material ya cortado. Necesitamos dos tiras de alambre de 15 pulgadas cada una. Ahí está, 15 pulgadas. Y vamos a necesitar 7 más tiras de alambre de 16 pulgadas, más o menos. Ahí está, más o menos 16 pulgadas. Ahora vamos a empezar por tomar las dos tiras de alambre de 15 pulgadas y las vamos a doblar a la mitad. Y con las pinzas, cerramos bien aquí el doblez. Y a las otras piezas de alambre las vamos a doblar a la mitad también. A estas no tienen que poner tanta presión. Aquí solamente así está bien. Bueno, ya tengo todas mis piezas preparadas y dobladas para el siguiente paso. Ok, vamos a proseguir por tomar las tiras de alambre de 15 pulgadas y las vamos a poner juntas. Tomamos una de las tiras de 16 y la ponemos de esta manera. Una parte va hacia su mano derecha y otra va hacia su izquierda. Miren cómo de la parte izquierda queda en la parte de arriba. Y continuamos haciendo el mismo paso, repitiendo el mismo proceso de esta manera. Ok, como pueden ver aquí, ya tengo 5 de las tiras de alambre en posición. Y noten cómo siempre la que va hacia mi mano izquierda termina en la parte de arriba, el doblez termina en la parte de arriba. Voy a continuar para terminar las 7 piezas. Ok, aquí tengo ya las 7 piezas en posición y ahora lo que voy a hacer es, con mis pinzas voy a empujar el alambre que está en medio y le voy a hacer un doblez de esta manera para asegurar que el alambre no se salga. Y lo empujamos hacia adentro de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es lo voy a voltear de esta manera. Y ahora voy a proseguir a empezar el tejido. Lo que yo me gusta hacer es cuando están empezando a hacer este tipo de artesanía, es siempre bueno medir. Yo lo que voy a hacer es medir más o menos unos 5 centímetros. Y ahí es donde voy a traer mi alambre. Lo voy a poner sobre los 4 alambres, por debajo y por encima de esta manera. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el lado contrario, haciendo una forma como de un ojo. Lo traemos sobre los alambres, por debajo y por encima. Así. Voy a proseguir a hacer el mismo paso con el segundo alambre. Ok,
Ok, amigos, como pueden ver, para salvar un poco de tiempo, yo doblé cuatro de los alambres. Aquí los pueden ver. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí vamos a parar por el momento y tenemos tres que sobraron aquí. Les voy a mostrar lo que es lo que sigue. Okay, lo que vamos a hacer es empujar estos alambres hacia aquí. Si está un poco apretado, lo que pueden hacer es desdoblarlos un poco. Solamente empujen hacia abajo. Y se aflojan un poco. Ahí va. Los aflojan un poco de manera que se puedan mover. Y ven, se recorrieron desde acá hasta aquí. Ahora los apretamos otra vez. Y ahora vamos a empezar el mismo proceso, que es tomar un alambre, doblarlo por encima, por abajo. Y lo terminamos de doblar así. Hacemos el mismo paso con el alambre del lado contrario. Ahí tienen. Pero seguimos haciendo lo mismo con los tres alambres. Bueno, ya terminé de hacer ese paso con los otros tres alambres. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de separar los primeros cuatro de estos tres. Y la manera de que pueden darse cuenta es que los que son cuatro siempre van a estar un poco más cortos que los últimos tres. Entonces estos tres los separamos un poco. Ahora básicamente continuamos haciendo el mismo proceso, solamente se hace un poco más pequeño. Con los tres alambres empezamos con uno, le damos su doblez, seguimos con el lado opuesto y así continuamos. Esta parte es importante, entonces lo voy a hacer todo sin cortar el video. Yo lo hago más o menos unas 12 a 14 veces. Aquí van 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Yo creo que así está bien por ahora. Y esto es lo que llevamos hasta el momento. Ahora se puede notar, este alambre quedó más pequeño que estos dos. Y los vamos a separar otra vez. Ahí. Y vamos a proseguir con estos dos alambres que nos quedaron más pequeños. Entonces lo que voy a hacer es solamente, esta parte es un poco diferente. Entonces va por debajo y por arriba. Uno, por debajo, por arriba dos. Lo voy a hacer cuatro veces. Y ahí voy a parar. Ahora esta parte de aquí es donde vamos a empezar a formar la cabeza de la mantis. Y para eso tengo mi cuenta o la bolita. Y la voy a pasar por el alambre de esta manera. Y voy a cortar más o menos como 1 centímetro. De esta manera. Le voy a hacer un poco un doblez. Solamente enrollándolo. Y esta parte nos va a servir como el ojo de la praying mantis o la mantis sagrada, como se llama. Ahí está. Vamos a proseguir a hacer exactamente el mismo paso con el lado opuesto. Ponemos nuestra cuenta, cortamos más o menos 1 centímetro, 1 centímetro y medio. Y hacemos un doblez en forma de rollo. Lo doblamos otra vez para que no se salga la bolita. Y esto nos va a servir como los ojos de la mantis. Ahora, si notan, tenemos cuatro alambres. Lo que vamos a hacer es vamos a separar dos alambres. Los voy a separar hacia arriba y estos van a ser nuestras antenas. Y estos dos de aquí van a servir para terminar la cabeza de la praying mantis o mantis sagrada. Entonces lo que voy a hacer es más o menos a 1 centímetro de la parte donde está el ojo hasta aquí. Voy a hacer un doblez agudo, así. Y lo que sobra del alambre lo voy a enrollar alrededor de la cuenta con mis dedos, de esta manera. Ahí tienen. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el lado opuesto. Doblamos, más o menos que queden del mismo tamaño.
y lo que sobra lo vamos a enrollar alrededor de la cuenta. No pongan tanta presión, solamente así. Y por ahí está ya quedando la cabeza de la mantis sagrada. Ahora aquí tenemos las antenas. Lo que voy a hacer es solamente cortarlas para que queden del mismo tamaño. Si las quieren cortas o largas, eso ya es cosa de ustedes. A mí me gusta que se vean un poco largas. Ahí está. Y en el siguiente paso vamos a tratar de formar las pinzas o los brazos de la mantis. Entonces para eso es bien sencillo, solamente si gustan pueden medir, pero yo lo hago casi sin medir, más o menos a unos 2 centímetros de distancia del hombro hasta abajo. Voy a hacer un doblez de esta manera, pongan atención, así. Y lo único que voy a hacer es doblar el alambre por debajo y lo voy a traer hacia arriba y con mis pinzas le voy a dar un apretón para que no se mueva. Así. Y el siguiente paso es parecido, solamente voy a mover este alambre en un ángulo y voy a doblar este de una manera redonda en la parte de arriba. Voy a doblar este alambre por debajo y le voy a dar un pequeño apretón para que no se mueva. Tenga paciencia en este paso que es yo pienso que es el más complicado, pero si lo hacen lentamente lo van a hacer bien. Ahora tenemos una parte final que es este alambre. Vamos a hacer el mismo paso. Este alambre queda derecho y este de arriba un poco curviado, así. Y lo que voy a hacer es solamente por abajo y darle unas 2 vueltas. Y lo que me sobra lo voy a cortar. Y voy a dejar un poco aquí. Y lo único que hago es doblarle hacia adentro para que se vea un poco más realista. Ahí quedó el brazo. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con el lado opuesto. Lo voy a hacer un poco más rápido para tener respeto a su tiempo. Ya saben el proceso. Recuerden que la práctica hace al maestro. Entonces, esto va a ser algo que van a tener que practicar un poco. Y lo largo de los brazos ya depende de ustedes cómo les guste, lo pueden hacer más cortos o más largos. Eso ya depende de su punto de vista. Ok, ahí están ya los brazos de la praying mantis, mantis sagrada. Ahora lo que nos queda por hacer es formar las piernas o las patitas, y lo pueden hacer con la mano. Solamente empiecen a doblar el alambre así. Yo lo que hago es, yo tengo un taladro eléctrico, pero si no lo tienen lo pueden hacer a mano. El taladro lo hace súper súper rápido y muy 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 bien hecho. Ahorita les voy a mostrar cuando termine esta. Aquí, pues aquí tengo mi taladro. Lo único que hago es pongo el alambre ahí y lo cierro, que quede apretado, y lo único que hacemos es esto. Ven qué rápido y qué parejo quedó, pero lo pueden hacer con la mano también, no importa. Terminamos de formar las patas o de enrollarlas y lo único que nos queda es cortarlas de una manera que queden parejas. Como ven, estas están muy largas de esta manera, no nos quedaría bien. Entonces lo que yo hago es medirlas más o menos unos 8 centímetros para las patas de enfrente. Aquí voy a marcar con mi dedo más o menos 8 centímetros. Y las patas de la parte de atrás, yo las dejo solamente un poquito más largas, como de unos 9 centímetros. No tengo ni que medirlas. Sí, enfrente 8 y las de atrás un poco más largas.
Ahora lo que queda para hacer es darles forma. Yo lo que hago es hacer un doblez así en las dos patas. ¿Sí ven cómo quedó? Y luego más o menos como a la mitad, aquí donde hace contacto con el brazo, la doblo hacia abajo. Así. Y lo mismo hago con esta patita de atrás. Ahí está. Y le hago un pequeño doblez hacia enfrente aquí para que tenga mejor estabilidad. Y hago exactamente lo mismo con las patas de atrás, pero a estas las elevo un poco hacia arriba. Si ven cómo están elevadas. Y luego más o menos a la mitad le doy un doblez hacia abajo. En ángulo. Le damos un doblez aquí en la parte de abajo para mayor estabilidad. Y a mí lo que me gusta hacer es darle forma al dorso, así lo empujo hacia arriba. Lo pongo en una superficie plana. Me aseguro que esté bien parado. Así. A la cabecita le doy una vuelta para que se vea como que está mirando hacia un lado. Y ahí está, amigos. Nuestra mantis sagrada. ¿Qué les parece? Bueno, espero que hayan gustado este video. Ha sido un tiempo desde que hice videos. He estado muy ocupado con cosas de familia, trabajo, cosas así, pero espero seguir poniendo más videos. Por mi parte, les agradezco mucho su apoyo y que sigan aún siendo mis suscriptores y estén listos para más videos. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, escríbanlo aquí en mi YouTube. Oh, y si me encuentran en TikTok, si alguien tiene TikTok, mi nombre en TikTok es Ángeles Wire Art, el mismo que mi YouTube. Y muchas gracias por todo su apoyo. Que Dios los bendiga. Hasta luego.